Esto es magia de cerca. Lo digo porque os podéis acercar. Acercarse. Se oye, sí, ahora aquí, perfecto. Fenomenal. La barrera. Ahí es complicado. Bueno. La idea era un poco hacer magia de cerca, que es la magia que menos se ve. Porque normalmente, esto es un chollo, que sepáis, o si lo sabéis, pero esto que está pasando ahora mismo es un chollo. Normalmente, este tipo de reuniones se pasa en Navidad, en casa del mago. En un tipo de espectáculo normalmente no hay tan poquita gente. Bueno, me presento, porque algunos me conocéis, otros no. Mi nombre artístico es Lindmer. Sé que es un poquito complicado, así que las chicas me podéis llamar guapo y los chicos por teléfono y veis, ojo. Bien. Voy a empezar haciendo un poquito de calentamiento, si os parece, para así poder calentar. Todos los grandes artistas calentamos o calientan, yo quiero ser. Entonces, dime un número, del 1 al 52. El 7. El 7, ese es muy fácil. Pues hacen. ¿Ese está bien? ¿Siete te gusta? Perfecto. Porque es un tipo de... A ver si soy capaz. A ver. Es como cortar, así suavemente. Que siete es relativamente fácil. A ver si yo voy de listo y ahora... Creo que sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Claro, esto es, siete es relativamente fácil. Dime un número. 14. ¿Os gusta los números? Nacen pequeñitos. Pequeñitos, perfecto, no hay problema. Vamos a ver si soy capaz. Con 14 para calentar así como quiero que quede la cosa. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sí. De momento va bien. Ya, Juanjo, otro. Dime el número. 22. Muy bien, a ver. A ver si soy capaz. Este 22 no es fácil, ¿eh? Ahí está. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Parece que sí. Parece que es una pregunta como otra cualquiera. Pero vamos a hacer, a ver, ¿se puede hacer alguna cosita? Porque es para ir calentando. Acércate, pero es que estáis un pelín lejos. Vamos a ver si soy capaz de... Sí, perfecto, ahí vamos bien. ¿Alguien quiere ponerse aquí? Y aquí se puede poner, ¿eh? No hay ningún problema. Venga. Corre. Pero lo he dicho, porque hasta ahora estaba cortando, ¿no? Pero ahora estoy intentando desarrollar una poquita de habilidad, a ver, al peso. O sea, cartas al peso, porque cada carta cuesta... pesa lo suyo. Entonces, ¿quieres esta o quieres este? Este. Vale, como este es más pequeño, vamos a ver. Yo creo que hay 22 cartas aquí. 22 cartas, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ay! 21, por muy poco. Bueno, la siguiente. ¿Corto? Corta, porfa. No, he flipado. Falla por una, ¿eh? O sea, ¡y uy! ¡Nada! ¡Calla, vamos, putis! Nada, sí. Este, has cortado por el mismo sitio, ¿eh? Que lo sepas. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Te puedo asegurar que te he cortado. Fallo una, pero no más. Eso lo digo a mi mujer toda la noche. Perdón. No, esto es... Corta, sí. ¡Hola! Este que es el pequeñito, este que es el grande. El pequeñito. Vale, pequeñito es fácil. Pequeñito es fácil. 1, 2, 3, 4, pero es más fácil. 7, creo que hay 7.
el 7 a mí se me atraganta, ¿eh? No te creas tú que... Los 18, sí. Por si acaso. Sí, no sé, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Y! ¡6! Bueno, no pasa nada. Voy a hacerlo. Sé que son muchas, sé que son muchas. Ya que estás aquí, coge una carta. Empresa, lo que quieras. Enséñala. ¿Vista? Sí. Vale. Falta una. Los machos estáis lentos. Vale, la carta es negra. Es pequeñita, de tréboles, número bajito. ¿Dos de tréboles puede ser? Sí. ¡Vale! ¡Vaya! Es que ya la carta tiene sus cosas, tiene sus cosas. ¿Lo intentamos otra vez? Coge una, la que quieras. ¿Esa? Pues esa, ¿eh? Venga, mírala, enséñala. Este soy yo. Tu corazón, con una corona así grande. Rey de corazones, ¿no? Pero ya sé lo que estáis pensando. ¿Hay algún listo? Alguno habrá, ¿no? Es decir, ¿qué piensa? No lee la mente. Eso se lo digo toda la noche a mi mujer. Vamos a hacer... ¿Coges una? Sí. La coges y la dejas en la mesa. No la mires. Ahí, perfecto. Las mentes de los hombres las leo fácil, están en blanco. El peso... No, es complicado. ¿Me haces un favor? ¿Me la pones en la mano? Voy a pesar solo esta. Joder, la corona lo que pesa. Coño, qué tino. Pero este es el de diamantes, rey de diamantes, ¿no? ¡Oh! Sí. Bien, bien. Estoy calentando, ¿vale? Podemos calentar, vamos a intentar hacerlo parecido. Coge una y no la mires. ¿Esa? Esa. Perfecto. Voy a hacerlo de otra manera. Esto no sale nunca. Debo, sale siempre. Es un anca siempre. Es complicado. Perfecto. Vale, voy a ver a localizar tres cartas que me digan algo de esta. Pero ya se me ha cansado el brazo, entonces no sé si al peso. Voy a intentar ver si al tacto con el pesito. Bien. Vamos a ver si soy capaz. Fácil, no fácil. Vamos a ver. Esta creo que sí. Creo que esta también me va a dar una pista. Joder. No, esta no. Joder. Son negras de momento. vamos a ver si consigo que me dé otra pista. Porque de momento creo que es negra. Joder. Vale, vamos a ver. Negra, dos ases. Pues el as de trébol será, ¿no? No es el as de trébol. Es negra, es de picas. Creo que son seis. Ahí está, no, perdón. Sí. Bueno, pero es... No pasa nada porque... No pasa nada, sí pasa. Lo puedo volver a intentar, porque sí, pero es que lo que me hubiera gustado es encontrarlo aquí. Es que...
¿Sabes lo que mola? Que cuando la habilidad falla... Mira. Es la magia la que resuelve. Seis. Bueno, algo se ha hecho. Vale. Empezamos con la magia ya, ¿no? Porque esto de la habilidad está muy bien, estoy calentando, pero solo hacer el canal toda la mañana, digo, ¿eh? Mujer, cuando le digo que eso, pues cojo las cartitas y empiezo a hacer cosas, se lo pasa. Tremendo. Es que estoy muy lejos, toma, mezcla. Vamos a hacer alguna otra cosita. Que es cuando se evalúa si alguien ha estudiado o está en la cafetería del bar. O sea. Alguna partida me puse a jugar, amigo. Ahora. Perfecto. Vamos a ver, necesito. Joder, que necesito un dedo. O alguien, coge una carta. Ven para acá, coge una carta. ¿Quieras? Perfecto. Mírala, enséñala. ¿Vista, más o menos? Sí, sí. Perfecto. Pues si quieres más o menos por aquí, la perdemos. Uy. Más o menos por así. Uy. Oh, macho. Esto se hace aposta, ¿sabes? Así la gente piensa que tienes algo de idea en estas cosas, pero después... A mí me encanta este, y lo suelo hacer muy al principio, porque la gente dice, es que los magos no mezcláis. Mareáis las cartas. Si no vomitan, va bien. Bien. ¿Quieres elegir la carta? Te puedes plantear si esta carta, después de haber mezclado tú, la has cogido, he mezclado yo y he cortado, más bien tricortado. ¿Tú crees que esta carta puede ser la tuya? No. Bien. Bien. Oye, podría ser, pero es muy difícil. Muy difícil. Y si era así la habilidad, no, pero vosotros lo que queréis es ver magia, habéis venido a esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál era tu carta? Cuatro de amante. ¡Wow! A empezar no va. Voy a quitar esta, que es una gracia. Bien. Es que somos tan poquitos. Vete para acá, Juanjo. Claro. Vete para acá, hombre, que tú eres grande. Venga, coge una carta. Y va a coger a otra persona, una carta. ¿Pesa? ¿Vas a pensar que te la he dado o no? No. Vale. Venga, ya que estás aquí, coge otra carta. Perfecto. ¿Puedes enseñar? Sí, ¿verdad? Sí. Me dijo un mago una vez, aprovecha, pero cuando estaba empezando a hacer mago yo, dice, aprovecha que no vas a volver a ver una carta en tu vida. ¿Vista? Sí, sí. Vale. Por ejemplo. Dejo por aquí. Muy bien. Vamos, la perdemos. No. Por ejemplo, aquí, déjala ahí. Y ya que está. Macho, no quieres salir de la cámara, si no sales. No, el ángulo malo, corta. Y puedes completar si quieres pasar completo. Perfecto. Ya tenemos sitio allá. Ya no la quieras. Despedido. No, despedido no. Bien, a mí. Me gustan todas las cartas, pero siempre hay una un poquito especial, que me gusta mucho. Es esta. ¿Por qué? Bueno, de momento la enseño, ¿vale? Yo la enseño y vosotros os planteáis. Esta es el comodino del Joker. Yo me pregunto, ¿por qué me gusta? ¿Qué dicen del comodín? Dicen que vale por todas, y es muy curioso. Porque a veces pasa que no sé cómo a veces, ¡paf! Parece que es otra carta, lo parece. Esta carta es de alguien, ¡mira! Perfecto, no pasa nada. Pero claro, es que es un comodín. Entonces, pero si la frotas, no sé, a veces da la sensación que es otra carta. Lo más bonito de todo, que en el fondo, es un comodín. Oh my god. Oh my god. It's amazing.
Venga, vete para acá, Angelito. No, no, escucha, que es que esto sí que es magia. Eso es magia. Esto sí. Ah, eso sí, pero no sé, tienes que venir transparente. Tienes que venir transparente. Este es un clásico que suelo hacer yo en magia de cerca y lo suelo hacer cuando la gente, no sé si vosotros os pasa en la cabeza, ¿no? Cuando la gente dice, ¿tú por qué te hiciste mago? Entonces yo, que soy un machulo noche, dice, yo no me hice, yo nací. Los magos no nos hacemos. Bueno, hay alguno que sí, el Tamariz no se hizo, pero yo lo nací. Bueno, el Tamariz acaba de cumplir 80 años y es un gran maestro, o sea, lo de el Tamariz es con mucho cariño y absolutamente al revés, respeto y devoción. Yo como soy muy cursi, soy muy ñoño, tengo una amiga muy ñoña, y entonces, sí, efectivamente, y lo hago con corazones, este juego, ¿vale? A mí me dice, ¿por qué te hiciste mago? ¿O por qué naciste mago? Digo, me parió mi madre así. Bueno, déjame, ¿por qué te hiciste mago? No sé si os habéis fijado cuando he llegado que yo muy alto no soy. O sea, soy más bien bajo. Ya vais pillando que soy más bien majo. Lo que no sabéis es que soy muy vago. Por eso me hice mago. ¡Ah! Lo habéis pillado ahí. Muy bien, muy bien. Porque, fijaros, yo antes decía, las personas... Decía vulgares, pero claro, eso no sé por qué hay gente que se me ofendía. Entonces ya no digo eso, ¿vale? Digo las personas normales, así como vosotros. ¿Cómo gira una carta? ¿Cómo le da la vuelta a una carta? Algo así, ¿verdad? Sí. Es agotador. Esto se llama pronación. Tengo estudios, es la única palabra que me sé de toda la carrera, pero pronación. Es cansado, gasta mucho ATP, adenosín trifosfato, es la verdad. ¿Cómo hacemos los magos? ¿No mola? Sí. Ah, que queréis verlo, como Santo Tomás. El as se gira. Ahí va. El as se gira. Es flipante. ¿No mola? ¡Mira qué flipo! Yo me divierto muchísimo. Claro, en este momento es cuando alguien dice, ya está. La invasión de los chinos. Son pequeñitos, se ha metido un chino aquí dentro y cada vez que hay un chasquido, gira la carta. No, 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 están todas azules. Solamente es cuando hace el chasquido que la cuarta se normalmente, si estuvieran más cerca, querríais tocar las cartas, sobre todo los chicos. Las chicas, al mago. Eso después lo vamos negociando. Bien, son cartas de verdad, son cartas de verdad. Y a mí me dicen, sobre todo las chicas, dicen, es que tocas mucho. Es que tocas mucho las cartas, el chasquidito, tocas mucho. Y yo, que no toco. Fijaros, a ver si soy capaz de hacerlo sin tocar. ¿Vale? Tenemos las cuatro cartitas. A ver si soy capaz. Así. Casi sin tocar. A ver si soy capaz. Soy capaz de... ¿Cuál era? Este es el de improvisar, ¿no? Sí, voy a hacer... Espérate... Si cojo esta carta, dice, ¿las estás colocando? Digo, no, las estoy contando, porque ya me he cansado. Espérate... Vale... Vale... Mirad... Hay un gran, le llamamos el gran profesor los magos. Dai Vernon hizo un juego, no os conté toda la historia que es muy larga, pero se encontró un día que estaba, su hijo decían que era, estaba el tío moviendo las cartas, dijo, ¿qué haces papá? Y le dijo, mira, estoy intentando hacer que se mozcan unas cartas boca arriba y boca abajo y con el chasqueo, ¡fua!, que aparezcan todas. Y si alguien ha elegido una carta, que aparezca esa la única, ¿no?
Entonces el hijo le dijo, si eso eres capaz de hacerlo, eso será todo un triunfo. Entonces, eso es lo que de alguna manera, desde ese momento, los distintos juegos que hacen subiendo las cartas, poniéndolas al revés, se llaman triunfo. Entonces yo voy a ver si hago un triunfo con estas cartitas, ¿vale? Hay maneras de poner las cartas boca arriba y boca abajo, ¿vale? Hay diferentes maneras. Pues ya veis que hay unas cortas boca arriba y otras cortas boca abajo. ¿Vale? Esto no tiene. Es lento, pero una corta boca arriba y otra abajo. Esto lo podría hacer cualquiera, de verdad. De momento no os preocupéis que esto no va más. Bien, esto es la historia, esto es el principio de la historia. A ver, espera un momento. Eso es. Entonces, vamos a ver si las mezclamos así. Así ya va como que alternándose, ¿no? Pero claro, es que esto. A ver si lo hago así. A ver, ¿se ve en la cámara, ¿no? Más o menos que estoy implicándolas. Así, perfecto. Perfecto. Muy bien. Y así. Vale, y ahora hago así un interrustos. Unas boca arriba y otras boca abajo. ¿Alguien de aquí juega al póker? ¿O más o menos? Bueno, ¿sabéis que el póker, la jugada principal, quitando la escalera, la principal es cuatro cartas iguales, ¿no? Y la que más mola es la que. Los cuatro asas, ¿no? Que dice que es la que más mola. Vale. Una boca arriba y otra boca abajo. A ver si lo consigo. Va por la mitad. Aquí. Uy, no, este no es. Vale, este no pasa nada. No sé por qué. Va parecido ahí. Otra oportunidad. Otra oportunidad. No me quedan las rubias. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Bien. Este está más arriba. Este está más arriba. Sí, señor. Este está más arriba. Este está más abajo. A ver si suerte. Sí, está más abajo. Venga. Perfecto. Pero este le pito aquí. A ver, voy a ver si ahora mezclo, remezclo. Es un 3, ¿verdad? Sí. Si es un 3 quiere decir que no es esta, la 1 ni la 2, que es... ¡Ay, no! Se me ha perdido, a ver. Pues se me ha perdido el tercero, pero lo que está en esto es del orden. Joder. Se ha perdido. Lo he visto los días. Mira, ¿sabes el bolsillo? Porque a veces se cuelga algún bolsillo. Espérate un momento. ¡Ah, coño! ¡Aquí! ¡Perdonad! Vamos a ver. A ver si soy capaz. Y hacerlo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? A ver si está. ¿Qué te pasa a ti, pichón? Que te has tomado tres cervezas sin alcohol y eso se sube. Se sube mogollón. Vamos a ver, que no sé qué ha pasado aquí con todo esto. Vamos a ver. Ahora me gustaría. Angelito, te voy a pasar un rato. Quiero flipar. No me vas a ver desnudo, ¿eh? No te preocupes. Ya me has liado, ¿eh? Ahora, vete. Ya te estoy liando. No. Venga, vente para acá. Siéntate a mi vera. Ay, qué rato. ¿Dónde quieres que me sienta? Aquí. Pero bueno, vamos a esto. No sé, aquí yo decía, yo cuando he venido estaba blandito. Estaba aquí duro como un pedoro. Yo tengo muy duro, no estaba ahí. Bien. Vas a hacer cuatro cortes, o sea, vas a hacer cuatro montones. Coge el primero, donde tú quieras más o menos. Por ejemplo, ahí, el segundo, ahí, y el tercero, pues aquí, aquí o aquí, aquí, esto lo tienes que dividir. ¡Joder, macho! ¡Toca, pelota! ¡Sí, señor! Soy yo. Perfecto. Este es el 1, este es el 2, este es el 4, ¿vale? Correcto. A ver si sigue las instrucciones. Coge el primero, es fácil. Como es el primero, la primera carta la vas a poner abajo. ¿Debajo? La primera la pones abajo, o debajo. Eso es. Y ahora una encima, la siguiente aquí, aquí, o como quieras, una en cada encima. Una encima de cada. Perfecto. Déjalo. Perfecto. Segundo montón. Como es el segundo, se pasan dos abajo. Uno y dos. Perfecto. Y ahora pones una encima de cada. Eso es. ¿Y este qué? En negro. Ahí, que te ha faltado una. Tercero. Venga, va. A ver, ¿cómo es el tercero? Tres para abajo. ¡Bien! ¡Venga! ¡Hacho! ¡He sacado! Una, dos y tres. Perfecto. Venga. ¿Y con el cuatro qué hacemos? Cuatro. Ya me has perdido. Sí. Tres más una. Una, dos, tres y cuatro. Perfecto. Y deja aquí. Una, dos y tres. Perfecto. Venga. Ahora te hace una pregunta.
Tú has cortado porque lo has querido cada montón. Sí. Perfecto. Si yo hago así, hago así, hago así y hago así, no sé qué va a pasar, pero por si acaso, levanta la primera. Bueno, mola. Sí, claro. El siguiente. Puta madre, claro. Casualidad. Va, va. Va, va. Pero espera, espera, bueno. Que me voy ya. No sé yo. Que me vamos a hacer una cosa. No, la tenía, que te mola. Que te mola, que te mola. Coge una carta. Llévatela. La puedo ver, no hay ningún problema. Ah, bueno. La puedo ver. Pero yo no la había levantado. Sí, no, se puede ver. Simplemente es un juego muy, muy, de alguna manera divertido. Para que vamos a ver si soy capaz, solamente si soy capaz, de conseguir... Tú, te dejo la carta ahí, ¿vale? Tú no... Como está... También la mayoría veis que la carta está ahí, yo me alejo, ¿vale? De alguna manera yo voy a intentar de hacer el cambio, ¿vale? Pero yo voy a hacer cosas por aquí para distraeros, ¿vale? Bien, tenemos aquí los ases, perfecto. Fijaos, hago así y uno se gira. Hago así y esa gira dos. Hago así y hasta el tercero. A ver si soy capaz. El tercero. Y fijaros, hago así y el cuarto. ¿No mola? Sí. Pero si giras uno y giras al lado contrario. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué cuarta? ¿Dónde está? Aquí. No, aquí están los ases, la carta está aquí. ¡Oh, no! No, bien. A ver si soy... Sí, sí soy capaz de... A ver, ¿con quién me voy a hacer? ¡Oh! Tenemos chica nueva en la oficina. No, no, tú es que no me interesa. Sí, da igual, soy. Vamos a dejarlo en soy. Bien, voy a hacer si hago una lectura rápida de mentes. La de los tíos sigue siendo muy fácil. Vale, es que a veces me pasa que depende del público. Hay una carta que me la ha dado, ¿eh? Entonces no quiero hacer el juego con la carta porque si no, no. Bien, ya que estás aquí cerquita, coges una carta. Eso, perfecto, señala. ¿Ya? Sí, sí. Perfecto. La metemos, la perdemos, cortamos. Perdida. Bien, voy a coger cuatro cartas, ¿vale? Cuatro que me van a dando pistas. Un poco como lo de antes, solo que de otra manera más mágica. Una, dos, tres y cuatro. Vale. Cada carta me va a decir algo si es el presidente que no estoy. Que se vaya de parte solo, que no, hoy no voy con él. Está todo el día mejorito. Bien. La primera me va a decir el color. Es fácil, 50-50. Solo me interesa el palo. Y del palo el color. ¿De acuerdo? Si me sale corazón o diamantes, es rojo. Y si me sale trébol o picas, es negro. Bien. Perfecto. Bien. Es negro. Ahí se queda. Ya sé que es negro. 50 cartas me acabo de quitar. Para adivinar la carta. ¿Vale? La siguiente carta me va a decir el valor. Pero no exacto. O sea, si me sale un as, sé que serán los tres. Si me sale una figura, sé que es una figura. Si sale un 8, sé que es 8, 9, 7, 8, 9. ¿Vale? Y así voy atinando. ¿Bien? Vale. Carta bajita. Perfecto. Negra y bajita. Mola mogollón. Si es que las cartas son los tres amigos. Perfecto. Esta me va a decir el palo. Exactamente. ¿Vale? Exactamente el palo. O sea, sé que es negra, con lo cual puede ser tréboles o picas. En la carta me da igual, no, yo ni me fijo. Perfecto, tréboles. Bien, sé que es un negro de trébol y una carta más bien bajita, el as, el 2 o el 3.
En este momento no entiendo las risas. Suele pasar, pero no entiendo las risas. Pregunto, ¿pero pasa? No sé por qué es contagiosa. Ah, eso sí, señora. Yo pregunto. Tú has cogido la carta, eras tú, ¿no? No, yo. No, tú, ella. Pero la habéis visto todas, ¿no? La carta. ¿Dónde está tu carta? ¿Sí? Sí. Aquí hay unas. Aquí hay otras. Joder. Y aquí hay otras. A ver, si la carta era pequeñita, ¿cuál era tu carta? El 2 de trébol. Sí. El 2 de trébol. Sí, mira. yo no sé qué pase, no sé qué te pasaba, me está muchísimo. Que lo veía por triplicado, pero vamos. Vale, vamos a ver, ya en este momento el repertorio se me ha olvidado. ¿Cómo vamos? Bien, voy a hacer. Mira, en la magia de cerca, normalmente hay un. Ahí vamos a hacer un estilito que le llaman que son juegos de carteritas. Igual que he hecho el de 1, 2, 3, 4, que son cartas con pocas cartas, pasa que lo que pasa nosotros muchas veces las llevamos porque no es tan fácil separarlas para que sea más cómodo. Entonces, pues llevamos que una carterita. Qué con cartitas. ¿Has visto? Es casi sí. Rosa, porque me estoy fluidificando. Bien. Entonces, entonces este juego es. Tengo una predicción. Una predicción, perfecto. Entonces, a ver, el tema que me mierda. Coge la carta entre 10, 20 cartas, así, con un taquito pequeño, no muy grande. Perfecto. Mézclalas, por favor, que después dicen que soy yo el que mezclo. Vale, ¿y qué arte? Vamos ahí. Vamos, chiquitando. Está estudiado. He estudiado dos carreras, ¿verdad? Vale. Che. Ahora, piensa un número que va a ser. Vale, piensa un número del 1 al 10, pero no me lo digas. ¿Lo ya tienes? Perfecto. Y ahora ese número va a corresponder a una carta de imposición, ¿cómo está? O sea, que hace así, yo lo voy a mirar. Uno, pues ha pensado el 5, pues 1, 2, 3, 4, 5. Y mira las 5 cartas, 15 cartas. Y se las enseñas a las personas. A las personas. Buenas. A los seres. Enfoca cámara. Si es una, es la primera, si es dos, es. Vale. ¿Vale? ¿Lista? Lo dejas todo tal cual. Y la dejo ahí en el sitio. En su sitio, claro, tal cual. Ya está. ¿Ya? ¿Ya? Joder, macho. Perfecto. Mezclamos un poquito y a ver si con estas cartas me sale. No te creas que es fácil. Hay que cortar, recortar y recortar. Perfecto. Ahora, no me lo digas, pero tú has pensado un número. Es como un número mágico. Entonces quiero que pases tantas cartas de arriba abajo como tu número mágico. Si el número era el 1, pues pasas una carta. Si es el 3, pues 3. Si es el 10, 10. ¿Vale? Yo no oigo. No oigo nada, ni veo nada. No hay espejos por aquí, habla, ¿no? Chuchorna. Hay que poner un espejo por aquí. Ya, perfecto. Tal como está. Yo he hecho aquí una predicción. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. ¿Esta es tu carta? No. ¿Esta es Rosa? No. ¿Esta es tu carta? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Esta es tu carta? ¿Esta es tu carta? Sí. Pues tengo que decirte que has hecho algo mal. bueno, lo he hecho yo mal, porque tenía que aparecer. Tenía que salir. ¿El 4? No puede ser. Bueno. Toda la noche digo a mi mujer que fallo a veces. Que lleva un mazo. Sabía yo que a ti no tenía que verse a cambiar. Sabía yo. Bien, os voy a contar. ¿Algunos de sois del norte? De Madrid. No, el norte de. ¿Conocéis? Mira, este es un juego que me acompaña hace mucho tiempo. Yo tengo familia del norte de España. ¿Y qué parte del norte? Galicia. Ahí, con dos ojos.
Exacto. Entonces, allí, en la zona del norte en general, la zona celta, hay un duende que se llama Trasgo. No sé si os habéis hablado del Trasgo, ¿no? Sí. Trasgo es un duende, no es mal gente, no es mal gente. ¿Qué? Eso es asturiano, no me jodas. Del norte, pero está solo en Asturias. Cago mi mando, cago mi mando. Y entonces, este duende no es mala gente, pero lo que hace es normalmente esconde cosas. ¿No os ha pasado alguna vez que vais a coger las llaves, no están en el sitio, busca, y vuelve otra vez al sitio y están? Ese es el trago, que la cogéis y se la llevan. Entonces, este juego lo hago para... que es como la historia de un mago que le intentó hacer una trastada. El trasgo, como fijáis, son 8, ¿se ve en la cámara? Sí, son 8 diamantes, comodines iguales, solo que se diferencian en 4 rojos y 4 negros, o 4 azules. Bien, pues el mago los colocó así y iba a hacer un juego, y en el momento que iba a hacer el juego, le llamaron. Entonces pues, se retiró, dijo, sí, dígame, y entonces llegó el trasgo, y dijo, voy a fastidiar al mago, voy a poner una carta aquí y otra aquí. Y en este momento, sé que habéis pensado que he hecho algo. No he hecho nada. Ay, sois uno vicioso del mal pensamiento. Bien. Entonces, hizo así. Y en el momento que el mago se acercaba, en ese instante llegó otro tipo. No era un duende, porque este es high level, no es un duende. Este es... Yo a veces la diría que es una diosa. La armonía. Que sencillamente... pasando su sombra por encima de las cartas, cuando el mago la cogió y las movió, vieron que todas eran del mismo color. Entonces, podéis imaginaros el trasgo que hizo. Se encabronó, porque quiere reírse, y parecía que la diosa Armonía se había reído de él. Dijo, pues si con una no puedo. Dos. Con dos. Pero en el momento que llegó el mago a cogerlo, en ese instante, la diosa Armonía, solo con su sombra, hizo que las cartas azules estuvieran donde tienen que estar y las cartas rojas estén donde tienen que estar. Imaginaos el cabreo que entra, ya no era enojo. Y era un cabreo y dice, a este le jodo. Ya sabía pedir los papeles. Y dice, fijaros, si con uno no podía, con dos no, con tres. Y no solo tres, sino que los cambio de lado. Que se joda el mago. Y en el momento que el mago fue a cogerlas, la diosa Armonía, todavía desde más arriba, hizo que cada carta estuviera en su sitio. ¿Cómo vamos? Vamos guay, o sea, es que se me da un chupito. ¡Tío! Hago un par de ellos más y descansamos para beber. No, no, que leche. Bueno. Sácate los chupitos de la chistera. No he traído chistera. Los magos saquen conejos. Claro. Eso está ahí. Y no voy a decir más. Y hasta ahí puedo leer. Ya lo dejo. Vale, esto es una historia. Esta también me la contó un mago a mí. Cómo se la contaba él a los niños. Porque sabéis lo que son los tileros, ¿no? Yo creo que hace tiempo que no se ven, pero los trileros que mueven la bolita y ese tipo de cosas, bien. Este juego es un poco para enseñar a los niños, bueno, y a algunos menos niños, que no se juega. Que no se juegue con los trileros porque te roban. Porque te chupan. Y en este juego se hace con tres reyes y un as, ¿vale? Entonces, de momento, vamos a dejar. Para ponerlo lo fácil, es para enseñarlo, ¿vale? Para ponerlo lo fácil, vamos a trabajar. Bueno, obviamente hay que seguir la distinta. En este caso, el as negro, ¿vale? Bien. Yo os lo enseño, ¿vale? Tenemos un rey, tenemos un as y tenemos otro rey. Cuando despliego, ¿dónde está el as? En el centro. No, en el centro no está. Fijaros bien. No está ni aquí, ni aquí, ni aquí. Está aquí. Os la meten siempre. Así que no hagáis de esas cosas porque no hagáis. Vale, vamos a dejarlo de aquí. Vamos a ponerlo más fácil. Es que claro, no veíais las cartas. Yo sé que no las veías. Bien, bien. El as negro es el que hay que seguir. Bien, perfecto. As, perdón, rey. Y giro. ¿Dónde estarás? En el centro. No. En el centro no. Fijaros. Por favor, fijaros bien.
aquí. Corcho. Ay, perdón. Lo vamos a hacer más fácil. Lo vamos a hacer así, ¿vale? Dejo el rey ahí. Enlace aquí, ¿vale? Perfecto. ¿Dónde he puesto el as? Aquí. No, el as aquí. Macho, barrio sésamo, ¿eh? De verdad, barrio sésamo. ¿Se ve que está ahí? Sí. Vale. Ya me lo creo. ¿Cierro? Y abro. ¿Dónde está el as? Ay, joder, en el centro. A ver, ¿qué quedamos? ¿Ahí o en el centro? Ahí. En el centro. A ver, lo he visto en el centro, pero va a estar ahí. Mira, esta vez lo he puesto facilísimo. ¡Joder! Pero fijaros si lo he puesto fácil, que es que... perdonad. En teoría no debería estar, un momento, ahora. Que he puesto un as, otro as y otro as, para que fuera fácil seguirlo. Para que sea fácil. Pero no habéis hecho caso. Lo importante, lo más importante de todo esto es que os deis cuenta siempre que no juguéis. Que podemos hacer con un rey, otro rey, un as y otro as. Un rey, un as. No juguéis, no juguéis con los dineros que la clavan. ¿Vale? Que la clavan. ¿Alguien aquí, el amigo David que estaba por allí? Voy a hacer un jueguito más, ¿vale? He acabado de chisteras. Este juego es para niños también, pero a ver, vuestro niño interior lo conseguimos sacar. ¿Bien? Cartitas. Y conejitos. ¿Bien? Conejito, dos conejitos, tres conejitos, cuatro conejitos. Perfecto. Y el resto, pues chisteritas. Chisteras de mago, ¿vale? Entonces vamos a poner chisteritas, así divididas en... Pero la boca... Bueno, da igual. Así. Perfecto. Fijaros. Te voy a poner el chiste, sí, así. Fijaros, bien. Si cogemos, y ahora el conejito le doy la vuelta, ¿vale? Para que lo veáis cómo hago la trampa. Hago trampa, hago magia, ¿vale? Fijaros. Pongo aquí las tres chisteritas y fijaros. A ver si soy capaz. Sí. ¡Se ha pegado! Vale. Estas tres chisteras las voy a poner aquí, ¿vale? Aquí. Conejito, que se vea bien, ¿vale? Sigue por aquí. Pero ahora si hago así... Sí, efectivamente. Ahí, ¿no? Se piró. Bien, estas tres chisteritas. Lo voy a poner aquí, ¿vale? No, lo pongo aquí, porque le quiero dar la vuelta, ¿vale? Pero claro, en este momento la gente dice, este te ha quitado el conejo. No, está ahí, hasta el último momento, ¿vale? Hasta el último momento. Bonito. A ver, ahora. Sí. Bueno, con esto no sé qué va a pasar porque... Anda, coño, que se ha movido la puta. Es un chimilín. Flipando, ¿no? Porque yo estoy aquí al lado, o sea... No, estarías aquí. Bueno, ahora ahí al lado. A ver. Hago uno, hago dos más, descansamos, tomamos una cerveza y continuamos, ¿os parece? Venga. Vale. Venga. Uno, dos, uno. Tú mandas, que eres el mago. Venga, uno, que estará seco. También. También. Bueno, pues voy a hacer uno que también lleva mucho tiempo recorriéndome. Y me gusta mucho hacerlo. A ver, suele llevar consejos y una pequeña historia. No sé si os ha pasado alguna vez a vosotros que habéis soñado. No, todo el mundo sueña, si lo que lo sabéis. No todo el mundo recuerda los sueños. Yo soy de ese tipo. Muy raramente recuerdo los sueños. Pero una vez sí lo recordé. Pero antes de eso... Ah, y en el sueño, a veces conocéis a la persona del sueño que no lo habéis conocido nunca. Una persona como que de tú a tú y la reconoces inmediatamente. A mí me pasó con mi abuelo. Yo a mi abuelo no tuve la suerte de conocerle, pero en aquel sueño sí. Pero antes os cuento una historia. En mi colegio, cuando era yo pequeño, de edad, nos ponían por orden de estatura, pero estaban tontos porque siempre lo hacían al revés. Normalmente en orden de estatura te colocan y normalmente al menos alto lo pones delante y al más alto atrás. Pues en mi colegio era justo al revés.
Yo no era el último, pero casi. No lo podéis imaginar. Y era como a escala, y yo no veía una mierda nunca. Siempre era de los últimos, ¿verdad? Otros de los últimos, por ahí, por ahí. Y entonces yo, un día, el señor Corral, que tengo un compañero que nos conocemos hace mucho tiempo, bueno, no tanto, ¿no? Tenemos 25, pues hace 19 años. Unos meses. En clase de religión nos contó que Jesús decía que los últimos serán los primeros. Y claro, eso me da un puntito. Me dio un puntito. Yo casi siempre ponía el último. Y ese día dije, el último, me pongo en la fila y digo, ¡oh, el último, el último, el último! ¿Y sabéis quién comió el primero? Yo tampoco. Me cogí el último. Entonces yo, ¿y qué pasó? Pues, este es el consejo que os doy. Me acosté cabreado. No os acostéis enfadados. ¡No! Se sueño mal, se da por culo, salen sueños malos. Siempre las paces, las paces, se puede hacer tipo de paces de muchos tipos. Bien. Siempre en armonía. Nos dormimos en armonía con la diosa armonía, que es la que arregla las cosas. Porque si no te pasa lo que pasó a mí. Yo estaba encabronado, o sea, con mi sueño, ¡puf! Y aparezco en mi sueño. Aparezco en mi sueño y estoy encabronado como una ola. Y entonces aparece mi abuelo, que yo no lo conocía, pero claro, sabía que era mi abuelo. ¿Por qué? Porque era un sueño. Y dice, ¿qué te pasa? Y yo le cuento la historia, lo bajito, Jesús, todo, me ha cogido lo que... Y dijo, hizo así y sacó un grupo de cartas. Yo hice así, ¿qué quiere este viejo? ¿Qué hace? Dice, fíjate, tengo un grupo de cartas. Quiero que te fijes bien, porque 5 de ellas son especiales. ¿Por qué especiales? Porque son el as, son el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Y de qué palo? Corazones. De corazones. Y las otras 4 son negras, diferentes. No dan, dan exactamente igual. En ese momento yo estaba, seguía cabreado. Porque ni siquiera esto me daba igual, como hacen los niños, ¿no? Dice, quiero que te fijes bien. Las diferentes las dejamos ahí. Quiero que te fijes bien porque después te van a entrar las dudas. Fíjate bien. Este es el as, este es el 2, este es el 3, y este es el 4, y este es el 5. 5, 4, 3, 2, y el as lo dejo con el resto. Fíjate bien. Si el as lo pongo aquí, muy despacito, ¿de qué era el palo? Me preguntó. De corazones, abuelo. Si confías en tu corazón, no sé cómo, no sé cuándo, pero la vida hará que seas el primero. Yo me quedé un poco así, como un poco vosotros diciendo, este viejo me la ha colado. Me voy a fijar bien. Él sabía lo que estaba pensando. Me dijo, el 2 lo voy a poner aquí. Fíjate, no hago nada extraño. Me miró la cara y dijo, confía, confía en tu corazón. Él te guiará siempre a través de la vida y no sé cómo. Empezamos a frente. Yo ya no sabía qué hacer. Si escabrearme, descabrearme, pero seguía mirándole. Me dijo, fíjate en el 3. Lo pongo ahí en medio. Hijo mío, me dijo, confía en tu corazón. No sé cómo, no sé cuándo, ni siquiera por qué, pero la vida hará que salga a flote. No, yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer y me dije, ¿aquí hay cartas rojas? Tenía que decir algo. Me enseñó las cartas, todas negras. Pero fíjate bien. El 4 lo voy a dejar aquí. Casi al final. Aquí está el as, aquí está el 2, aquí está el 3. Y el 4 con carta negra aquí y cartas negras aquí. De verdad. En serio. Confía en tu corazón. No sé cómo, pero la vida hará. Sí, sí, sí. Yo ya estaba desbordado, me dije, ahí hay más cartas, dijo, 1, 2, 3 y 4, y sé que me vas a decir que aquí hay cartas rojas, todas negras. En ese momento me miró a los ojos, me dijo, cuando lo veas todo negro y el peso de la vida caiga sobre ti, confía en tu corazón, él hará junto con la vida que siempre salgas a flote. Cortamos un poquito, descansamos 15 minutitos y continuamos. Eso. Eso. No se te ocurra irte. Eso.
Señores, segunda parte. Chicas adelante, chicas allá. Eso es. Me han dicho en cocina que las chicas adelante y los feos detrás. Sí, que ya sabéis. ¡Mira! Segunda parte nunca fueron buenas. Ven para acá. ¿Estamos? Hola, hola. La hora bruja, ya no podemos desnudar. A esto estaba esperando yo. Sí, eso es lo que no me creen. Oye, ¿cómo quiere la cámara, eh? No sé, ¿salió bien? Borrosos. Bueno, ahí me vale. Borrosos, pero bueno. ¿Te vas vos, no? Sí. Ay, guapo, guapo. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Salimos? ¿Es el perfil bueno o el malo? No tengo ninguno. Bueno, el perfil bueno es este. Pero ya está. Que tú acabas de llegar, ¿no? Todavía no sabes de qué. Esto va de echarnos unas risas. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Te has puesto muy lejos ahora, hay que verme de frente. Así, vamos, chicos, no, acercaros sin miedo. Con ese ángulo, ¿no? A ver, es que de lejos veo mejor. Acercarse, vale, que no come. Ponte aquí un momento. Este juego ponte aquí. A ver si se puede poner un momento. Espera, no, es que... Venga, vamos a hacer... A ver. Este no es fácil para empezar. Como calentamiento, no como calentamiento porque ya hemos calentado, pero como calentamiento. Vale, tú vas a elegir una carta. Perfecto, entonces, una vez que la elijas, la puedes enseñar y se la vas a enseñar a ella. ¿Vale? A todos y a ella, yo no voy a mirar. Y tú vas a pensar una carta, pero es muy importante que pienses un color diferente. Los chicos, si ella te lo enseña una carta negra, tú piensas una carta roja, la que tú quieras. ¿Vale? Si te enseña una roja, pues una negra. La carta que tú quieras, pero de color contrario. ¿Vale? Venga, voy a ver si soy un profesional y hago así un abanico bueno. Y quiero que cojas una carta, yo no voy a mirar, así que coge una cartita. ¿Está? Perfecto. Enséñase ahora a todo el mundo, yo lo miro. Siete copas. Siete copas rojo, sí. ¿Listo? Perfecto. Venga, vamos a dejarlo, por ejemplo, por aquí. Muy bien. Tú tienes una carta, vas a pensar una carta. Por lo contrario, la carta que tienes, perfecto. Entonces, espera un segundo, voy a contar. Entre las habilidades que voy buscando, porque la magia la tengo que estar viviendo, pero las habilidades, como he dicho al principio, he pillado una, estoy viendo a ver, por vibra. Entonces, tú vas a coger el mazo de cartas y vas a poner tantas cartas, por ejemplo, si piensas en el 8 de espadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Entonces, según lo vaya haciendo, yo voy a percibir a través de la mesa, por la vibración, la carta. Bueno, vale, empieza. Porque yo no tengo que oír ni nada. Yo voy a poner la mano y en cuanto termina, ¡fa! Y es que se siente perfecto así, ¡fa! Totalmente. ¿Vale? Venga. Venga. ¿Ya? Pero se acaba de poner. Vuelve. Tú vete poniendo el número. ¿Verdad? Eso es. Ya se sí, lo he puesto. Pero, no, por otra vez. No ha pillado nada. No me ha dado tiempo. No. Esto está bien, ¿sabes? Así. Pero va a ser que es por vibración. ¿Vale? Tú vete poniendo. Y yo, también. ¿Pero encima? Sí, debajo a mí me gusta. No, encima. Venga. Y pillo. Oye, ya está, estás, sí, estás llegando. ¿Ya? Sí. Bueno, sí, algo me ha llegado. ¿Corazones o tréboles? Fijo. Sí. O licoresas. Ya más sabes. ¿No, ¿Tampoco? ¿Ni corazones ni tréboles? Sí. Sí. Ah, bueno, joder. Algo he pillado. Perfecto. Pues vamos a ver. No he pillado nada, corazones, tréboles. Voy a intentar. A ver si soy capaz. La he cagado, creo. ¿Tu carta era? Ese es de... ¿Rombos? El 8 de rombos. El 8 de rombos. Sí, está.
Y la tuya, hemos dicho que había pillado tréboles, ¿verdad? Sí. Es que me he centrado en los tréboles de ella y ya me... Has dicho tú, ¿y cuál era? Y el chupito de por medio, pues ya es muy difícil todo. Y es un 8. Sí. ¡Toma! No. ¿No? No, podía ser, pero no. Ah, sí, sí, sí. ¡Ah, sí! ¡Hola! Creía que había fallado. ¿Salimos, vamos? Mira, en Las Vegas. Ella sí. Ya estamos. Puntualizando cositas que no interesan. Bien, vamos a hacerlo de otra manera, ¿vale? Cojo una carta. ¿Para? Ahora también me lo dices. Para. Esta, vale. Perfecto. Venga, señalo. Te enseño. Y tú empiezas una carta que no puede ser esa. Ahora puedes elegir la que tú quieras. ¿Vale? ¿Listo? Enséñame la. Vale. Sí, importante que lo veáis todo porque si después dudan. Va, sí, luego se me va. Venga, voy dejando cartas aquí y cuando quieras, dejas tu carta. Ahí, perfecto. Podemos coger aquí, del centro. Perfecto. Perdida está. Vale, vamos a hacerlo de tal manera. Yo la voy a hacer aquí. ¡Ja! ¿Qué voy a hacer aquí? No, no va bien. ¡Hola! Ya se han mezclado una solo, ¿eh? Tanto en la roja juntas. ¿Ves tu carta? Sí. Yo también, está aquí. Sí. Sí, sí. Estoy intentando memorizarlas a ver si son. Qué raras están. No va a salir. ¿Hacemos otro? ¿Qué falta? ¿No eran 7 de bastos? ¡Ay, 3 de oros! Venga, vamos a hacer una cosa. Tú tienes una carta pensada, ¿verdad? Sí. Yo me voy a girar. Porque la chica es que me la atrajas. Vas a coger tu carta. Sí. Y la vas a poner en lugar de la carta de ella. Y tu carta la vas a poner en la carta de ella. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, si tu carta es esta y tu carta es esta, de ella sí. Pensó, vale, pero yo como sé cuál es la de ella, no sé cuál es la de ella. Coge la tuya tonta. Perdón, se está grabando. Para esto, decirte, guapa, por favor, que estamos en público. Y si estamos en casa, hasta ahora se puede permitir. Somos amigos, nos conocemos hace 30 años. Vale, vale. ¿Está bien? Sí, además te voy a coger la carta que te he dicho antes. Ah, que no te acuerdas. Sí, me acuerdo que sí, venga, que sí, que la sé. Venga, va. ¿Ya? Venga, tú la coges y tú la coges. Venga, va. Madre mía, ponerla más o menos así que está. Que sí, que está, que ya estamos. ¿Ya estamos? ¿Seguro? Ya está, perfecto. Madre mía, perfecto. Vaya follón, las habéis movido todas. No, no va a salir. Porque se ha memorizado. Ya habéis movido 3 que conozco. No, no va a salir. Lo siento. Los bonos fallan 2 veces. ¿Cómo voy a pagar? ¿Eran 3? 5. Por el culo, digo. Sin rima. No, lo siento. Vale. Hemos hecho algo mal. No, lo he hecho yo mal. Tenía que haber hecho otro juego. No pasa nada. No pasa nada. ¡Bravo, bravo! ¿Qué vamos a hacer? Ahora yo me pongo en el nervioso y te voy a sacar la chuleta. Claro. Tú vas a sacar la chuleta y dices, ahora cuánto tengo que improvisar. Vale, improviso. Venga, cojo una carta, ahora sí, de verdad. Ahora de verdad, coge la, no coja quiera, la de antes. La que yo quiera. Sí, la que tú quieras. Espera un momento. Es que es una mierda de mezcla que has hecho antes. Ya. Coge una. Esta.
¿Sí? Vale. ¿Ya? ¿La habéis visto todos? Sí. ¿Última oportunidad? Uh-huh. ¿Sí? ¿La cámara? Perfecto. Con la carta que ha elegido ella, puedo hacer dos cosas. Bueno, dos cosas, puedo hacer poco yo, qué cosas. Pero puedo encontrarla. Puedo encontrarla y que se gire en el centro de la baraja. O puedo encontrarla tal cual. Venga, va, la encuentro. ¿Cuántas oportunidades me das? Dos. Te voy a dar una pista. Este juego se llama Las Tres Oportunidades. No sé de qué reís. ¿Con cuántas oportunidades me das? Tres. Venga, va. Venga, con tres me sale, seguro. Creo que es una de estas tres. Levanta. ¿No es esa? Mira, a ver esa. Sí. Uy. ¿Y esa? Sí. ¿Es esta? Sí. ¿Seguro que es esta? No. ¿Era esa? Era trébol. Sí, ¿no? ¿Era esa? Era trébol. Era esa. Vamos a poner la otra, porque si no se la sabe, no puede. A ver, compañera, vamos a llevarnos bien. Se llama Lori. A ver, es que tengo un problema de dislexia entre los trabajos y las picas. Coge los corazones. Vale, gracias. Sí. Bien, es importante. Sí, es importante. Ahora lo va a coger tú. Ahora lo va a coger tú. Yo pienso en lo que sea. Bien. Vas a flipar. Vosotros no pedís, vas a flipar. ¿Cuántas oportunidades me das? ¿Cuántas oportunidades me das? Una, tres. Venga, tres. Este es mi juego. Este hago yo me la. Vais a flipar, este es buenísimo, buenísimo. Una de estas es fijo. Este juego, vamos, es impresionante. Oye, alguna. Me la voy a jugar. Claro, ya sé lo que pasa. Ah, por favor, coge unas poquitas. Haz así, un puñetero. Esa me vale, déjalas aquí. Tú no. Cógete. Vale, es que es importante. Porque cuando después. Antes hemos dicho que no. Me voy a jugar, me voy a jugar. No, esto estoy fino hoy, no sé si me habían puesto ahí tequila. Esta tampoco, joder, esta tampoco, y esta. Es un poco lento, así hasta mañana, me pagan por horas. Esta tampoco. Soy autónomo, sí. Me voy a quedar con esta. No lo sé, ¿eh? Ya como sea el segundo fallo de la noche, me cago en todo. Pero bueno. Traído pañal.
No pasa nada. No quiero ni tocarla, por si acaso, ¿vale? Entonces voy a hacerlo así. ¿No es? Pero el palo sí. Sí. Vale. Tú habías cogido unas cuantas. Sí. Y tú también. Pues si no es esa, tiene que estar... Ahí va. Por aquí. Venga, ya no lo pides. ¿Cómo lo habéis hecho? ¡Joder! Es una de estas. Ay, Dios mío, qué vida la mía. Vale, vamos a ver si alguno sale de verdad, porque parece mentira que... Vamos allá. Tú sabes contar. Voy a dejar cartas por aquí. Es más difícil que yo. Bastante más, sí. De ti no me fío ni un pelo. Voy a dejar casi todas las cartas. Coca-Cola. Coge todas las que quieras. Más, que sea difícil, esas están chupadas. Un puñado ahí, pilla un puñado. Todas las que quieras, ya. Ahí, perfecto. Cuéntalas, por favor. Vete para atrás si quieres y cuéntalas. Esto va a ser capaz. Corta y mira la carta de abajo, el palo, solo el palo. Mira el palo y quédatelo. Miradlo varios, por favor, porque este me dice espada y la liamos. Tienes un número, ¿vale? Tú tienes un palo. Tú tienes un número ahí, ¿verdad? Perfecto. ¿Te acuerdas? ¿Quieres contar otra vez? ¿Estás seguro que es ese número, verdad? Estoy seguro. Perfecto. Dale a él y tú coge un taco del 1 al 13. Las cartas que tú quieras. Coge así y cuéntala después. ¿Vale? Perfecto. No, del 1 al 13. ¿Hay un número del 1 al 13? Sí. Perfecto. Tómela, quédatela. Me quedo una. No. ¿Sabes el número? Quédate con el número. El número, quédate con el número. Perfecto. ¿Me la das por ahí? No. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Hay un número ahí? Perfecto. La dejamos por aquí. Muy bien. Tú has cogido un número de cartas. Que yo lo conozco. Bien. Eso es una posición. Tú has cogido, así has hecho, y has visto un palo. Que puede ser el corazón, no, bastos, no, escopas, no, puede ser rojo, negro, no, vale, céntrate. ¿Lo habéis visto más, no? Sí. Y ese es el palo. Y tú tienes un número, sí, que sería el valor de la carta. Sí. ¿Vale? ¿Qué es el? K. No. ¿Cómo? El 10. El K es el 13. El 10 es el 10. Vale. El 10 de... Rojo. Bueno, diamante, rojo, pero pues. Ah, vale. 10 de diamante. Tú tienes un número. ¿Qué es el? 19. Bueno. Vamos a tener que seguro. Vamos a hacer. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿10? Rombos, la 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, pues sí, la 19. Porque si no, me la he dado otra cosa. Vale, vamos a hacer. Y en este. ¿Qué mezclar? Mezclar sí, no se acordarse de nada. Mezcla. Sí, mezclar, sí. ¿Cómo se mezcla? Tú menealas todos los puntos por un lado y las del resto por el otro. Madre mía, es que hace que no juego la perejila. Eso no fue una ¿Cómo que no? Era muy buena. Y al chinchón. Ya, al chinchón era buena. Ya, perfecto. Sí. ¿Volteis? Bien, voy a... Perdón, Tacho. Vale. ¿Quién me sirve? ¿No? ¿De lejos? ¿No quieres de lejos? ¿A poco? ¿Ayudas esto? Voy a hacer así y me dices alto cuando quieras, ¿vale? Ya, alto. Perdón, se me ha escapado el dedo. Ya.
Ya. Joder, perdóname. Esto te intentas hacer este juego y no hay manera. Porque no, ¿no crees que es fácil? Ya. No, 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 estoy entrenando. Ahí. Ahí creo que ya puedo. Ya. Cuando quieras. Ya. No soy capaz. Perdonad. Te puedo decir que. Ya. No, espera. Es que estoy yendo. A ver si ahora. Ya. Ahí. Sí. Venga. ¿Esta carta? Sí. ¿Sí? ¿Cámara? Sí. Perfecto. Bien. Ahora, tú me ayudas. Voy a hacer así, por ejemplo, y me dices alto, y yo. Bien. Cuando quieras. Ya. ¿Ahí? Sí. ¿Qué? Parece mentira, pero controlo un montón esta. ¿Quieres una más o dos más? No. ¿Esta? Cógela. ¿Qué? Cógela. Ahora te mirará y que no coincida con la que has elegido tú, ¿vale? ¿Es la misma? No. Joder, ¿me has asustado? ¡No! 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 No. Ah, perfecto. Perfecto. Pues, déjala por ahí, por ejemplo. Muy bien. Bien, y ahora va a ser fácil. Vale. A ver si soy capaz. Ah, tienes que decir alto. Vale. Es que así me motivo, si dices alto. ¡Alto! Cógela, esta por favor, déjala ahí, no la mires, eso, porque después lo vas a adivinar. Bueno, esto consiste, tú habéis elegido una carta, ¿verdad? Tu otra y tu otra, bien. La tuya la voy a adivinar. No lo puedo creer, esta la habéis elegido antes. Tiene corona, es de corazones, rey de corazones, ¿no? Sí. La tuya la va a adivinar un amigo tuyo. Dime el nombre de tu amigo. Ricardo. ¿Eres tú? No. Ah, vale. Ri. No. Ri. Car. Do. Ri. Car. De. O. Perfecto. ¿Cuál es tu carta? La J de. El corazón negro, vamos. Era un rey. Era un rey. No, era un rey. Era una jota. Jota de pica. Era la jota. Jota de pica. Pues ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Orlando, estás a toda cera! Que hay una cerveza, ya veo una cerveza. Sí, madre mía. Vale. Bien, vamos a ver si soy capaz de... Ahora, esa carta la vas a... Vas a adivinarla tú. ¿Yo? Sí. Venga, pero no, no, no. No la he visto. Ah, bueno. No, la he visto. Pero las cartas creo, voy a intentar, no seguro, voy a intentar que te dé una pista, ¿vale? Sé que estoy muy lejos. Vete para acá. Corta así, un paquetito así, más o menos. Eso, y déjalo aquí. Tal cual. Perfecto. Que no me fío de ti, macho. Eso es, ahí. ¿Vale? Siento. Te puedes sentar, sí, te puedes sentar. Y ahora, pega tú, corta otro poquito. Así, perfecto. Bien. Vas a ver dónde has cortado donde has querido y tú también has cortado. Vale. Yo creo que estas cartas van a decir, te van a dar pistas para que lo adivines, ¿vale? Vale. Bien. Bueno, roja, número, ve, de momento. Vale. Coño. Roja seguro, 4 seguro. No, roja seguro, 4 seguro, no puede ser porque solo hay 2-4 rojas. Sí, es que todo lo puedo. Ni más. Coño. Así se la ponía a Felipe II. Ajá. ¿Cuál era tu carta? El 4 de Venga, a ver. ¡Tú! ¡Toma! Lo has hecho bien, sí, menos mal. Que solo tenías que adivinarlo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Seré capaz? No, seré, no, de levantar esto. Estáis todos muy callados.
Bueno, voy a... ¿Seréis capaz de adivinar? Sí. Bueno, no sé yo. Vamos a ver. Adivinar sí, porque no hay que memorizar. Juan, ponle de ahí. No pasa nada, si tienes que decir alto nada más. Ando mal de la vista. Mira la pantalla. Qué cabezazo, ¿eh? De verdad, hombre, venís para acá. Es que soy de lo que no hay. Soy de lo que no hay. Tienes que decir alto, nada más. No sé. Alto. No, espera. No, sí, estoy viendo yo a ver una cosa. Quiero que lo veas. Soy uno. Sí, ahora sí, digo yo. Cuando quieras, alto. Alto. Todo. Bien. La primera carta es roja o negra. La primera es para ti y la segunda es para mí, ¿vale? Roja. ¡Ey! Bien. Y es el 9. El 9 rojo. Vale. Pon la mano ahí y tapa. La segunda es la mía. ¿Rojo o negra? Negra. ¡Coño! Ahí va. La tuya, esta es la mía, que es el rey negro, de picas. Y la tuya es el 9 de carro, decía. Vale. Tú tienes el 9, ¿no? Ya no lo sé. ¡Hala! Se la cuela con fácil, Vamos a ver. Voy a haceros otro. A ver que se me olvida mirar aquí. Ta. Vale. Necesito. Vamos a ver. Bueno. Ah. Voy a hacer un clásico. Mírala. ¿Vale? ¿Clarito? Yo no. Sí. Vale, déjalo de palita. ¿Sí? Todos lo habéis visto, ¿os acordáis? Bien. Siempre que hago este juego os suelo decir una cosa. Que quiero que os fijéis muy bien, sobre todo vosotros que estéis cerquita, que no hay marcas. Aquí hay cuatro duendecillos, dos en bicicleta, pero que no hay marcas. Pues claro, sería fácil si no encontrarla. Pero que no hay marcas ni aquí ni aquí. Porque claro, si hubiera marcas, yo lo vería. Entonces lo podría adivinar y ¡ah! Y tendría bien. Y no, sería trampa. ¿Vale? Bien. Que la has puesto más para arriba. No, que va. Un poquito, pero no más. Tengo que practicarlo más. Sí. Joder. Bueno, vale, vale, no pasa nada. ¿Estás haciendo un boli? No. Este no vale. Vale. Fírmala. ¿Ya está? ¿Fírmala? Sí, pues nada. ¡Vaya mierda! ¡Chiquitina! Tengo dedo malo y bueno, soy zurda. No, pon la fecha. Pon la condiciones. Joder, es que muy poquito. Pon la fecha de hoy, venga. ¿Eres zurda? Es número 21, ¿no? Hoy 21, sí. ¿22 del 22? Vale. Bueno. Muy bien. Ni carta por aquí, ni marca por ahí. Muy bien. Bueno, voy a intentar meter la carta por aquí en medio. A ver, ¿se ve? Bien.
Es muy importante que veáis que no es esta la carta, porque la gente puede decir, haces trampas, haces trampas. Meto la carta, hago así, y si todo va bien, ahí va, está tu firma, ¿no? Lo intentamos. Agaín, ese idioma es. Bien, vamos a hacer una cosa. Tapa estas porque ya ha subido. Bueno, recuerdo, está casi, pero tiene firma y no es el rey, es la reina. Vale, ya sabéis cómo va a ser esto. Esta carta tiende a subir, ¿vale? Toma, enchúfala. Métela dentro. Para el otro lado me suma. Que sube a la primera del mazo, que es, levanta la mano, levanta la primera carta y ya flipas. ¡Toma ya! Vale, bueno, vamos a intentar meterla por ahí, por la mitad más o menos. Perfecto. Ahí se llama el temblor. A ver si vuelve a subir. Vamos a ver. Sí, sube. Vamos a ver. Empiezas a dar miedo. Normal. ¿Y me ha visto? Bueno, no digo lo que digo. Ve, la introducimos. Venga, preciosa. Venga, preciosa. Es que la cuarta está cansada. Venga, preciosa, venga, preciosa. Bueno, precioso. Bueno, ahora será fluido. Es carta y es chico. Preciosa. Precisi. Precisi fluido. No, que gotea. Fluido. Sube, ¿eh? Binario. Sube. ¡Pa! Coño, no. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que, es cuestión de ya, de tiempo. Ya está aquí. Ya ha subido. Necesita un poquito de tiempo. Que si no, no se hace. No se hace bien. No me extraña. Vale, esa es tu firma, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a ponerlo por aquí. Empuja, mi amor. ¿Esto? Sí, es, bueno, esto, este, este, lo habíamos quedado. Más o menos por aquí. ¡Sí! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vale. La una. La purpurina. Esto, a ver si sale. Esto no es fácil, porque tiene doble marca, ¿vale? Y esto va a ser complicado. ¿Tu firma? Hasta el último momento. A ver, ¿se ve ahí? ¿Se ve en la cámara que está ahí? Tras. Sigue ahí. No, nada raro. Por favor. Sí. Están aprendidos. 15, 17. 2, 1. Ahí está. Ahí está. Joder. Bueno, va saliendo, va saliendo. Muy bien. Pues... Pero ahora se queda sin una. ¿Qué queremos hacer? Es lo que tiene. No, pero no pasa nada, porque yo cobro mucho si quieres. Tengo para... Es por vista, vamos. ¿Qué? ¿Tienes algún cuchillo con punta ahí? Uy. Sí, hombre. No me mataría más. Yo si lo recuerdo me lo puedo decir. ¡El jabalero! ¡Hombre! ¿Te has traído jabón? Digo, el jabón no, el cuchillo. El cuchillo, el cuchillo. El tuyo no tiene punta. Una pregunta un poco tontorrona. Este es el... ¿Le dejas hacer el cuchillo? Sí, sí. Ya que ha traído el cuchillo, me fío un poco de él, pero la carta es para ti. Toma. Vea. Eso no lo haría. Toma. Eso, mi amor. Voy, mi vida. Antes, una pregunta. Sé que el jabonero no. ¿Hay alguien que sea médico? ¿Enfermero? ¿Abogado? ¿Sanitario? ¿Socorristas? ¡Ah! ¡Es verdad! Vale, me vale. ¿Por qué os voy a contar esto? Bueno, primero vamos a elegir la casa. Córtale el dedo. Porque vamos a la carta. ¿El hijo? Sí. ¿Cualquiera? Pues sí.
Puedes mirarla. ¿Yo solo? ¿Tú? Sí, no, sí, a todo el mundo. Comparte tu alegría. ¿Vale, no? Sí, sí. Yo la puedo ver, ¿eh? No hay ningún problema. Ya. Oye, pues mírala. ¿Te la puedes ver? Fírmala. Pon la fecha de ahí. Joder, ¿qué día soy ya? 22, ¿no? ¿O el 21 que es ayer? O el 22. No, 22. ¿O el 22? Ah, mira, Capicúa, hoy es Capicúa. Hoy es Capicúa. Fenomenal. Muy importante que no sea la primera ni que sea la última. ¿Bien? Uh-huh. Perfecto. Voy a dejarla aquí y voy a ver si soy capaz de meterlo así. Y ahora voy a buscar una cosita. La verga. No. Soy chiquera, ¿no? un caletero. A ver si soy capaz. Es como una calera, ¿vale? Bien. Eso lo dejamos ahí. Esto es una bolsita, compruébala por favor, ¿hay algo dentro? Nada. Ya te mete la mano. Está transparente, ¿hay algo dentro? Nada. Tu mano, coño. Mi mano. ¿Vale? ¿Vale? No hay nada, ¿vale? Está aquí, se ve más o menos en la cámara, por lo menos que se vea que eso está allí, perfecto. ¿Por qué te he pedido el cuchillo? ¿Y por qué he pedido un sanitario? Este juego final. Juego final, Nacho. Espero que no te den cosa a la sangre. No. Bien. He leído un libro de faquirismo, ¿sabes? Los faquires son esos que se tumban. ¿Qué? Este está afilado así. Que si atraviesas un sólido muy rápidamente en un cuchillo muy afilado, no te cortas, ni sangras, ni dejas señal. Ya, pero el sanitario es aquel, ¿eh? Sí, sí. No. Tú vas a sujetar el cuchillo. Y tú me pones de venda si acaso, ¿vale? Entonces, no te muevas. No te muevas. No mires. Yo me voy a ir. Yo no quiero mirar tampoco. Lo puedo grabar. Ay, madre. Lo he puesto así. Para que no pille el meta, ¿sabes? Si no sé que son solo los. Si lo pones de revés, no te pises. Vale. A la de tres. Lo voy a hacer muy rápido. No lo muevas. Voy a hacer muy rápido. ¡Dale, salí! No te muevas, ¿eh? Espera. Pero no te muevas, ¿eh? Ya te estás moviendo. Me estoy poniendo en eso. Ya. ¡No veo una mierda sin gafas! Y yo. Pues sí. Y yo. Vale. Una. Dos. ¿Pero esto es tonto? ¿Pero esto es tonto? Pero lo más que puedo hacer es atravesar las cartas. Que con un poco de suerte, si hay suerte, esto está entero. Madre que me parió. Qué feliz, chaval.